Presenta el video, estúpida. Pues no, que tú bien verga. ¿Yo qué? Pues dile lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un pavo. ¿Sí, verdad? ¿Con qué? Pollo y papa. Llegó la diabla. Maléfica Chu, hermanas y comadres. En este Pamela Chef, ahora sí voy a ser la mala y vas a saber de lo que estoy hecha. A estúpida pendeja. ¿Y qué más vamos a hacer? Lo vamos a reír. Miren, hermanas y comadres, soy Maléfica Chu y estamos en este día de dar gracias y pues acaba de pasar Halloween, hermanas y comadres. Pero déjenme les digo una cosa. Ustedes no están para saberlo, pero hay muchas familias que son pobres, son humildes y no tienen para un pavo y hacen el pollo relleno. Estamos en el freaking chicken. ¿Cómo se dice? Freaking chicken, ¿cómo? Thanksgiving. Thanksgiving's and you, así la luz, porque bien feo. Está diciendo que la otra jota no me supo hacer los contornos de Maléfica. Qué bueno que no te invitaron a la fiesta de cuno, nomás para que se te quite. Dale. Si crees la maquillista de las jotas y de ahí de todas las influencers y no te invitaron. Y bien feo que te hicieron el feo por andar ahí mamándole la verga a todo el mundo. Eso les pasa por andar ahí mamándose la verga unos con otros. Bueno, vamos a picar. Fíjense, hermanas, en tu casa tú puedes rellenar tu pavo de lo que tú quieras. Hay mucha gente que es ridícula y le echa pasas, nuez, coco. Pues como tu tía, que le echa coco y chocolate del que vende barato. Monta el chocolate que vende tu tía. Enséñaselos a las hermanas. Ya está. No te cuesta nada estar hablando recio, ver, que no se te entiende. Acá está el chocolate, mira, acá están las tablillas. Una tablilla de chocolate. Ábrelos. ¿De dónde se roban este chocolate? No, lo trae de Veracruz. Ay, Dios mío santo. Mira. No, pues sí, mira rico, vamos a probarlo. Ay, no, hombre, güey, tío. Está. Está bien culero. Está bien culero y bien ojete, güey. Seguro va a ser popó de la que traes ahí en el fundillo. Ponte a picar todo. Imagínense que esto ya está en el horno. Ya saben, es un pollo de Esmar o de Soriana o de las tiendas Ley o de la Bodega Aurrerá o de cualquier supermercado que ustedes quieran, puñetonas, ¿eh? Y entonces, no te rías de mí, ya sé que me vino bien culera. Ay, no, qué feo caso. Ay, no, bien feo, todo sea por... Ay, Dios mío. Todo sea por... ¿Por qué? Por sobrevivir en las redes. Ay, Dios mío. Cuánta maldad hay en esta pendeja. ¿Dónde está el pelapapa? Es de pobres con toy, cáscara. Con toy cáscara y pona. Ay, no, es que no sé. Ay, no. ¡Aliviánate la verga! Me tienes bien harta desde la película. Desde la película ya me tienes hasta la verga, culera. Está bueno. Con tus pinches mamás. Ya se desmadró la estufa también esta ya. Vamos a adorar, hermanas. Discúlpenme, pero esta huerca ya me sacó canas verdes, la chichona. Canas blancas, se dice. Las niñas todas cagadas, con todos los granos ahí del papiloma en la cara. De seguro, pinche honguda, porque eso es lo que eres para andar. Díganle, las zorris, porque anda muy zorris últimamente. ¿Hasta dónde se fue a comprar un perro caliente hasta la Pancho Villa? Desde la 150 aniversario. Pues allá venden. Y es que haga. Comadres, como 20 kilómetros en la noche, a medianoche con las niñas. La estúpida. No andaba con una, no andaba con las dos. Corres al refrigerador a ver qué vergas encuentras. Ahí, fíjate. Rosico, estúpida. Es de engordo. Todo tiene que estar bien fríamente. Ay, no les ofrecieron pastel a los chugar. Del cumpleaños. Anda, no, hombre, qué fuerte. Bueno, ya se está preparando acá el picadillo. El sartén. Y aquí le vamos a poner, fíjense, cebollita, mija. Cebollita primero la cebolla para guisarla así bien padre, la carne. Vamos a tener que hacer, si tienes en tu casa una chacha como esta, bien puñetona, tienes que ir tú preparando todo, porque primero la cebolla. Para guisar la carne molida, o sea, dorarla. No dijiste nada. Sí, tú ya sabes, tú eres la mujer aquí. Ah, se me olvidaba que nunca has cocinado ni siquiera para ti. No, se me quema el agua. Te va a partir tu madre, Columba, ya me tienes hasta la verga. En estos 3 años ya me tienes hasta la verga, culera.
Estoy cansada de ti, estoy hasta la madre. ¡Es en pedacitos! ¡Es para el Thanksgiving! ¡A la verga! ¿No estás viendo que va todo bien picado para el relleno? Está bueno. Ya. Yo no sé. ¿Qué dices? Porque no se te entiende, Colomba. Pues yo no sé. Dime. Tampoco no me grites, pendeja. No me grites. No vas a tener aguinaldo este año, ni vas a tener ni más que pura verga. Chiflada con mi novio, hermana, así como... ¿Cuál novio? Según tu... Con el güero, con el güero. No, es cierto, es mi hermano, yo. Las dos están ahí de chifladas. Y ahí en la película agarrándole la verga a todo mundo y... Y según tú, muy perversa, haciendo tus pinches caras. Y se está yendo aquí por la rendija todo, Columba. Se está yendo aquí por la rendija. No. Yo dije que nada más yo iba a dorar la carne. No, güey, pinche vieja pendeja, hombre. No sé cómo se atreven a cogerte, güey. Por eso el trabajador de tu tío, güey, ya no quiso ir a trabajar. ¿Cómo lo dejaste? Dile a la gente cómo lo dejaste. No, la gente no debe saber eso. Ay, mijita, diles. Diles. Todo mordisqueado. ¿De dónde? El cuello, la panza, la espalda, todo. Tú eres bien cogelona, güey. Súper cogelona. Ah, se me olvidó hacer la cara así. Que la otra jota no me puso los contornos. Según hay muchos tutoriales y la verga que de maléfica. Miren cómo me dejó. Desmadréfica. Así. Pero estás bien. ¿Estás bien qué, culera? Búrlate. Estúpida. ¿Así o más? Sí, ya con esta. Está bueno. Acuérdense que este pavo de pobres, hermanas, en este día de dar gracias... Esto es lo que me gusta a mí de la cocina. El olor cuando se están haciendo las cosas. Eso es lo que me gusta a mí. Ay, a la verga. Ay, a la verga. No creo que es esto. Cuéntenme cómo se la están pasando y de qué lugar nos están hablando para dejarles un comentario. ¿Cómo dice la de Facebook? En el primer comentario de esta receta, cuéntenme. Para nada, para el próximo video le damos el comentario, ¿cómo dice? Siempre dice mamadas, la pinche estúpida. Déjame tu like del siguiente video. Y dime de dónde nos estás, viendo. Nos estás viendo, sí. Para mandarte un saludo en el próximo video. Y nunca. Por ejemplo, Claudia Venegas, desde Laredo, Texas, le mando un saludo. Así siempre dice puras familiares de ella. Y ahí está la gente pendeja. Creyéndole, güey. O sea, de que bien padre. Nos están mandando saludos a la gente. ¿Cuándo? A su familia, vaya, a su propia familia. Es su propia. No, de los nombres, güey, que se les va ocurriendo. Sí. Ya sí, más papá. Columba, ¿es cierto que tu primo te hace mañas? No. Y la verdad, pinche perra. No, ¿quién dice eso? Eso es una gran mentira de mi primo, ¿cómo crees? Ay, mijita, pues sí, como eres tú, a como se ve. No. Así te dije que me habló a tu ex. ¿Cuándo? Pues me dijo, ahí andas con tu modelo. Le dije, ¿modelo? Que le valga verga. Tú, pues tú, pendeja. Yo soy el modelo ahora. No, valga. Pues tú. Se me está quemando la cebolla. Ya se me quemó, pendeja. Hombre, siempre el fracaso, güey. Estoy destinada a eso. Estoy igual que la otra culera que se creía artista y fracasó. Ay, no, me da tanta risa. Se me hace que, hermanas, hay que incorporarle un poquito más para que quede bien homogénea la carne. Columba, necesito todos los ingredientes para que se cuezan. Ya. Se cozan o se cuecen aquí. Ay, no sé cómo se dice. Ya. Apúrate, pendeja, ¿eh? ¿Y quién te dijo que toda la papa, Columba? Pues no me piqué una. ¿No estás viendo el fundido del pollo bien chiquillo? No me piqué una. Acuérdense que con esta receta, hermanas y comadres, van a quedar rellenas por aquí, rellenas por acá y rellenas por acá. Por todos lados. Sí, pues como tú, que te rellenaron, que el pobre muchacho no... ¿El pobre muchacho qué? Güey, pero, güey, te bañas, güey. ¿Ande? Te bañas para coger, güey. Claro, a terminar también, al final. Claro. ¿Por qué? ¿Y tú no? ¿Tú no te bañas? ¿Pero no vas a iniciar o qué? Está bien al final. Mi silencio lo dijo todo. No. Mi silencio lo dijo todo, perra maldita. Güey, no sé cómo se atreve. Si tú eres el vato que te andas cogiendo a esta cosa que está aquí, en verdad, mijo, pobrecito de ti, hongos y...
panocha crestuda. Mira la gente que te miré la panocha allá. ¿A dónde me la miraste? Allá en las cabañas, cuando te cambiaste delante de mí, salí corriendo a la verga. Dicho cuarto. ¿Te espantaste? Pues si nunca había visto yo. Miren, hermanas, yo he tenido mis tiempos de vato y así bien padre y he visto panochas. Pero como la tuya, Columba, en serio, güey. No, pero creí un short, para mí no sea de dramática tampoco. Pero se te salieron los labios, culera. A tu edad toda crestuda ya, güey. No, hombre, qué vergüenza, Jota. Ve, güey, o sea, ya tan agujerada estás. O sea, tan así, güey. No, es una gran mentira. No están los derechos de las mujeres aquí para que la protejan y le digan que ya no ande cogelona. Desde huerquilla, güey. ¿A cuántos años tuviste a tu primer hijo? Mi primer hijo, a los 15. Ay, ¿dónde estaban? Los que protegen a los menores, ¿dónde estaban a la verga? Eso no existe, Pamela. No, güey, es que espérate, es que yo estamos viviendo en un mundo de doble moral. Vayan, yo los reto, hermanas y comadres, los reto en este momento y que vengan y me digan si estoy diciendo mentiras. Vayan a cualquier seguro, al IMSS, de cualquier, DIF, de cualquier ciudad de México. Y puras huerquías de 13, de 14 años, de 16, embarazadas, ¿sí o no, Jota? Sí. Chingos de morrías. ¿Dónde están? Yo te digo, todo lo van, échaselo ahí. Ya, está zanahoria. Miren, hermanas, estamos incorporando todo, ¿eh? ¿Le aviento más calabaza así? No, acá. Sí, échale toda la calabaza. ¿Y luego? Pues tú, ¿cómo le hiciste a los 15 años, güey, para soportar la verga de ese vato? Pues nada. Que quede bien claro, hermanas, que no lavamos nada de la verdura. Se nos olvidó lavar la verdura, estúpida. ¡Lávala! Ay, no, bien feo. Lava todo. Bueno, chicas. Ay, ¿dónde está la...? Ay, ¿dónde está la cuchara? La cuchara, Jota. ¿Dónde la dejé? Se me perdió la cuchara, Jota. ¿La cuchara? ¿Dónde está? Ahí está. Ah, acá está abajo. Miren, hermanas y comadres. Obviamente que en estos momentos ustedes están ahí aguantando a sus suegras, a sus cuñados, a sus sobrinos odiosos ahí en la sala, mientras que las señoras grandes están haciendo el pavo, lo están preparando, fingiendo ser una familia feliz. ¿Cómo? Pero pues no, ya sabemos que se sacan la garra. ¿Cómo así, como la familia de los Sugar, aparte que sacan bien feo la garra. ¿Cuándo? Allá en Guanajuato, ay, bien feo que le hacen. ¿Y luego qué crees? ¿Qué? Que el señor se enojó porque la señora le llevó una televisión a alguien. Sí. Y ella siempre, a Toño le quiere dar televisión, a todo el mundo le quiere dar televisión. Sí. ¿Tú crees, Jota? ¿A ti no te ha dado nada? ¿Para qué no quiero tele? Pues a todo el mundo le anda dando la señora Claudia, nada más que el señor Sugar no sabe. Que él allá chingándose en los mil viajes y ella, la señora, acá dándose los lujos. Regalando tele. Regalando televisiones y todo. Si ven que su chacha está muy pendeja, tienen que sacarlo porque si no se va a quemar la carne, hermano. ¿Le vendaste sal ya? Sal, no. Pero vamos a echarle los especies. Esto es que es con pimiento. Sí. Le vas echando. Poquito. Pimienta. Ya la viento el lapio. Si no te lo vas a llevar para tu casa porque siempre todos los Pamela Chef. Sí, me lo voy a llevar. Te echas todo. No calientes tanto, está salado. ¿Le viento ya el lapio? Sí, aviéntaselo. Le echas todo. Sí. Aquí en la cocina siempre hay chingo de mamadas. Ustedes tienen que echarle todo. ¿Esto qué es? ¿Ajonjolí? Sí. Ay, este sabe bien rico. A mí me gusta. Y es cúrcuma, hermanas. Cúrcuma, ¿va que sí? Para el hígado graso. Ay. Ay, mira, ¿cómo hace? Ay, mira, Columba. Te vas a quedar tu dibujo. ¿Nunca había descubierto esto? ¡Afu! A ver, los efectos de Maléfica. Ay, no, bien padre. Hombre, te vas a cagar toda mamá, güey. Te va a regañar. Hombre, güey, huele bien culero. Ahí está. A ver, con el polvo rojo. Hombre, güey, huele bien gacho. Ya empezó el feo. ¿De dónde? Ponlo para que huela. Recuerden que en la comodidad de su hogar ustedes pueden hacer y deshacer. Que nadie venga y les diga nada, hermanas. Acuérdense que están en su casa. Para eso son estos Pamela Chef, para romper con los, ¿cómo se llama? Con todas las reglas del juego de la cocina. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran a la verga, estar en su casa.
De repente van, ven que mi hermana Cindy hizo un pastel de elote y fracasó a la verga. Y van como 6 veces que fracasa y lo sigue intentando. Y los huerquillos tragones chingados como que ya se lo comieron a la verga. Ella bien mortificada y todos ahí trague y trague. Gustosos, entonces, vaya. Güey, ya se fue mi novio José. ¿Para dónde? Pues ya se fue a trabajar, Jota. Sentí bien feo, le pegué. Ese día le pegué. Me dijo, me saludas a la muchacha que trabaja ahí contigo. Me gusta mucho verla a ella. ¿También pico ese chile? ¿Mande? ¿También lo pico? Pues si quieres, métetelo en el culo, mija. Si quieres. Pero métete si quieres. Andas muy mamona. Te crees muy la insoportable, la pendeja. No. Pobrecita. Huele bien culero. Miren, hermanas, ya se está viendo el color. Se está viendo el color y el sabor de los olores de este día de Thanksgiving del 2023. Recuerden que estamos a 23 de noviembre del 2023. Este video lo estamos grabando casi en vivo, hermanas. Casi en vivo. Coméntenme, ¿les gustaron los intros? Luego mandas el así saludo. Se ve, ¿verdad que sí? Siempre se ve así. Nada más que, miren, en su casa les pueden incorporar, les pueden echar, se les echa pasas, vea que sí, como de coco, nuez o cacahuates, Columba. La gente, Columba, es que es poquito, Jota. ¿Dónde? Acuérdate que el fundido del gallo que matamos es poquito. No quisiste agarrar el grande, dije agarrar el grande, el gallo. Agarraste el chiquito. Güey, no sé para qué te venías de Veracruz a la verga, culera. O sea, te hubieras quedado, pinche perra. No. Güey, no, tu mamá bien chiflada, güey. Por eso la gente piensa mal de la gente de Veracruz, güey. Tan hermosa que es la gente de Veracruz, güey. Y ustedes ensuciando el nombre, güey. Pues yo me crié con mis abuelos, vaya. Para que sepa, yo soy de Tampico nacida. Entonces, ¿por qué todo el tiempo dices que eres de Veracruz? Pues me crié allá con mis abuelos. Venía LJ. Sí. Me crié con mis abuelos. Ya. ¿Más aceite? Sí, más aceitito. Usted, obviamente, hermanas y comadres, ustedes previamente ya fueron. Ay, que la cámara no esté aquí. Ay, me siento como. Ay, no. Previamente ustedes ya fueron a la carnicería y ya se compraron un pollo y ya lo lavaron con guantes porque luego les da tifoidea por la salmonelosis, la salmonela. Pero ya lo lavaron bien y nosotros le echamos al pollo, hermanas, para que quedara. Chécate aquí. Ahí está. Ahí está el pollo. Lo están viendo en cámara. El pollo. De hecho, ya lo voy a sacar. Ya. Ay, espérate. No, pero tengo poderes. Tengo sí, poderes. Y yo con los poderes de maléfica, de hechicera, el horno, no me va a hacer nada. Ay, me estoy quemando. Ay. La gente no se va a dar cuenta que el horno estaba apagado y que el pollo lo compramos en Esmar. La cocina ya es para las pendejas. Las mujeres modernas ya no batallamos, nosotros estamos. Ya este el es pollo. El fundido. Sí, soy yo. Ya le pago todavía, ¿no? Columba, así como se le fue la zanahoria al pollo. Así se te va a ti. Me iba a decir algo, pero te gané. Señor. No te imagino a ti tragándote la verga. De ese negro asqueroso. Ah, ¿de qué? ¿De cuál ay, negro? Ya tengo que censurar esa. ¿En qué número es? Dime, porque tengo que censurar la palabra. ¿Qué? Ah, ok. Ay, Diosito santo. Bueno, hermanas. El boquete se lo van haciendo. Pues ese es el cuello. Ah, chinga. Atrás. ¿Este es el fundido? Ah, ok. A ver, ¿qué tal? Ok. Bueno, ya. Vamos a rellenarlo. ¿Ya le pago? No, espérate, Jota, que quede bien doradito. Ay, hermanas, cuéntenme cómo se... Ah, pues le estaba contando a la señora Claudia. De las teles. De las teles, Jota. Dile a Toño, ¿dónde está el señor Sugar? Ya se salió. Ya se salió. Hombre, Jota, ¿dónde está? No toleró eso. Allá en León, Guanajuato, güey, sí. Le lleva teles a todo el mundo. Y luego, sin que el señor se dé cuenta, el señor Sugar les da dinero. Álgame. Y así como la señora Claudia, hermanas, en las fiestas
de Thanksgiving, siempre va a haber la tía o el tío que llegan de San Antonio, de Houston, a festejar en Texas o en cualquier otra parte de Estados Unidos, y se creen los que andan pagando todo y deben las taxas, y luego al último andan cagando el palo de que les preste la mamá, güey. ¿Sí o no? No, y luego andan llorando. Así que no tienen dinero. Sí. No vamos tan lejos, no quiero decir nombres. ¿Quién? No digo nombre porque luego... No, di. Nancy. Sí, es cierto. Recuerda que le cancelaron las estampillas. Por mierda, por andarlo ascendiendo, ¿va que sí? No vamos tan lejos ahí. Pues juntamos las dos víboras. Pues, ¿por qué cree que ella está trabajando por lo mismo? Porque ya no tiene. Colombanas, así que vente para acá, Marquita. Colombanas desatada. Hazte para acá, estúpida, para vernos las dos allá. Se va a ir la cámara para acá, hazte para acá. Ya. Yo supe, Jota, que le quitaron las estampillas. Sí. Ahora anda batallando. Ahora está trabajando ya. Y deja a los niños y Filipina anda en la calle, güey, toda la noche. No, que yo sepa, lo cuida Karina. Ay, pues con razón, güey, aquí nunca lo saca de aquí. Ay, no. Miren, hermanas, el relleno. Ya. Columba, tienes que probar yo digo que el chayote es el primero que se cocina, ¿va que sí? Prueba la papa. La papa es la que le importa, güey. ¿Te vas a llevar el pollito para tu casa? No. ¿Por qué, estúpida? ¿Por qué? Porque no, ahora ya no. Ya me dijiste que me llevo yo el pollo, ahora ya no. Conmigo no te quiero hacer la decente, Jota. No te quiero hacer la decente. No hay para videonguear, güey. No, no hay. A ver, aquí hay Caribes Cooler todavía. Ay. Me vino bien culera, güey. Con esta. Ay, no. Es una urraca que me desplumó a la verga ya en el camino de Anagua. El vaquero. Ay, para toda la gente que es de Texas. Que pasan por el Chase Pond de Anagua, tengan cuidado porque están viendo los papeles de los carros bien feo. Sí, está cocido. Los permisos, güey, no, vale, bien falta feo. Poquito del... Para si vienen a festejar, para la gente de Texas que quiera venir a festejar a Nuevo León o a Nuevo Laredo o a cualquier parte de México que estén te están pidiendo lo del permiso para que saquen su permiso, puñetonas. A tiempo. A tiempo, sí. No, pues sí, ya. Ya. Oye, ¿es el día del pavo? ¿Qué chingo les estoy diciendo? ¿Ya se los chingotearon a todos? Y bonito y sabroso. Ya sacaron para la coca y para la carnita. Ya. ¿Ahí? Ay, mijita, pues ahí siempre tomas. ¿Pues ya qué? ¿Qué crees que estamos en una casa de ricos o qué, a la verga? Ya. Güey, pues no has de ver, güey, que ha habido muchos... Me meto a las redes, güey. Ya tenía mucho que no me metía. Sí. Una vergüenza, güey. ¿Qué? ¿Y luego? Ay, no, hombre, güey. No sabes. ¿Qué viste? A ver, ¿qué viste ahí? O sea, pues puro chismes de todo mundo. No saben hacer otra cosa, güey. Chisma como de qué, vaya. Explícame. De todos, Jota. Todos contra todos ahí diciendo y puras hipocresías y demás. Ay, no. Me da coraje a mí. ¿Cómo la avientan a Yarixa, a esa cantante? ¿Pero por qué, mija, si se parece a ti? ¿Cómo que se parece a mí? Tú estás igualita que tú. Bueno, no. Tú estás igual a que el otro, que el... ¿Cuál? El hermano, el flaco. A ese le ponen un pal. No, pal. A ese. A Yarixa le ponen un jacubes, algo así. ¿En serio, Colomba? Chismosita, ¿me saliste? Yo también vieron ahí las redes sociales, todas metidas y... Viendo todo. Sí. Yo creo que ya está, ¿verdad que sí? ¿Cuánto tiempo tiene ya esto cocinando? 20 minutos. ¿Lo dejamos un minuto más o qué? Yo ahorita lo probé, le falta un poco y es la papa. ¿Qué? La papa era. ¿La qué? La papa. Ah, la papa. A ver, déjame pruebo. Pues sabe riquísimo. Sabe riquísimo. Ustedes pensarán que es puro mugreo lo que estamos haciendo, pero realmente cuando ustedes se atreven y entran en el mundo de estar en la... ¿Se apagó la lámpara? Sí. Ay, Diosito santo, guau, güey. Si de por sí estoy culera, me voy a ver peor, güey. Ay, Coloma, bueno, ¿por qué te puedo decir a ti? Tú siempre has sido fea. ¿Qué se puede esperar de ti? Tu panocha toda crestuda, los labios así, desparramados. Ya se acabaron el culo, Coloma. ¿Dónde? ¿Y dejas que te agarren las nalgas, güey? No. No, ¿por qué? Joder, pero ¿cómo lo chupaste al vato todo, güey? ¿Cómo? Porque él me dijo que tenía otra morra de coraje, lo mordisqué todo. Obvio que así no se iba a presentar con la morra. Nomás adrede, como dices tú, lo mordí aquí. Todo. La espalda lo refuñé también.
Ahí tiene. Lo aprendí de ti, de la maestra. De la maestra. Ay, me hago así para la sombra, güey. Me voy. Me voy para la sombra, güey. No puedo creer, Columba. Lo aprendí de ti. Pues y tú, qué bien que querías que la burra te metiera a la verga. No. ¿Y el güero? Ay, di algo del güero. No. Mira la sonrisa, güey. No, quédate. Pinche perra piruja. Y va a ser mío. Recuerden que este Thanksgiving lo pueden acompañar. ¿Qué? Y va a ser mío. Te creas, no. La voy a poner bien peda y les voy a traer un video para diciembre para que vean todo el desvergue que hace. Llora y avienta los celulares y todo. Dile al señor Chuber que la señora Claudia anda arreglando teles en una guata. Pues dile tú. Dile tú, ahí está. No. Es el que te paga los pañales para la niña, puñetón. No lo quiero agarrar de enemigo, no. Pues está bien. Entonces sí, te lo vas a echar a la bolsa, güey. Este pedo ya está. Ya lo pago. Miren, hermanas, cómo quedó el relleno. Miren nada más. Me, güey, estamos listas para los mejores restaurantes, güey, de Tulum, güey, a la verga. Son como los pinches chef. ¿Qué buscas? Quiero un recipiente, güey, para echar esto. Recipiente. Pero vamos a echarlo en este vaso. No se derrite. Miren, hermanas, cómo quedó bien homogéneo. Aquí sí va la palabra, ¿va que sí? Aquí. Quedó bien mamalón. Columba, entonces ahora sí, con una cuchara, güey, ¿o con qué lo rellenamos? Con una cuchara. Estuvo padre la putinoche de Halloween, ¿verdad que sí? A ver. Güey, ¿con qué lo rellenamos? Con la cuchara esa. Pero hazle, yo te aviento la muleta a ti. ¿Sobres? ¿Qué? A ver, yo le abro las patas y tú se lo rellenas. Lo que te gusta abrir las patas. ¡Mucha perra! Ay, ahora sí te la peluca, te la amarré bien. Perdón, ya te arranqué todos los pelos. Ya te dejé pelona la verga. Ay, no, hombre, bien. Aquí, por eso aquí. Dicen las pelucas y me quedo pelona. Ay, la luz, bien padre. Mira, está bien chiquito el hueco. Miren, hermanas. Imagínense, ahorita que está toda la familia reunida, imagínense que es la tía metiche. Si eres hermana, imagínate que le estás rellenando la panocha o el hocico a tu tía o a tu hermana, la que siempre va a criticar en tu casa. Está. Acuérdense, hermanas, que la malcogidez en este 2023 estuvo a la orden del día. Tú déjaselo caer, Columba. Ay, no me va a quedar bien rico esto, Jota. Pollito relleno, como si fuera pavo. Obviamente, si tú eres rico, tienes las 1000 estampillas. Oye, pero ¿cómo les quitaron las estampillas a muchas, verdad que sí? Sí. Pues está bien, vaya. Pues está bien, pues. ¿De qué sirve? No, güey, porque luego vienen a México y andan vendiendo todo, güey. Aquí a la vuelta hay una señora que tiene tienda y tiene casa. Miren, hermanas, les dan estampillas por cada huerco, hacen sus tranzas. Sí. Y vienen a México y ponen sus tiendotas y sus buenas casas que tienen, ¿sí o no? De dos pisos. Pero la gente que es ciudadana americana, a la verga, les quitan chingos de taxas por estar manteniendo a tanta gente que nada más va a coger allá. Ay, no, hombre. Como tú, Jota. ¿Yo qué? Si te hubieras brincado el río, Jota, y las niñas hubieran sido de allá, o ahorita estampillas y Medicaid y todo el pedo. Pero le tengo miedo al río yo. Güey, si no le tienes miedo a la verga, güey. No, vas a comparar el río. ¿El río tiene corriente? Ay, mijita, corriente. Corriente tú, mijita. Pero ya sabemos que entre más corriente, más ambiente. Ya sabemos. A ver, ahora sí, tráete el tenedor. Chingo de ensuciadero. Hermanas, vamos a servirnos. Güey, pero ¿cómo? Bueno, les voy a decir una cosa. También el pavo lo pueden, bueno, aquí en mi casa compramos la lata de elote y lo cocinamos con mantequilla. Y también hacemos un puré de papa. Para que imagínense que este es el puré de papa. Ay, el elote. ¿Qué? Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? No hay elote. Fíjate acá en la cena. Bueno, imagínate que estos son los elotes. ¿Qué son estos? Ensalada de... Ah, pues aquí está. Aquí para que se...
Columba, hay que hacerla así, espérame. ¿Cómo? Para que se mire bonito, para la foto. Ok. ¿Te vas a echar el pollo? ¿Cómo? Es que sí, arriba. Sí, sí se hace, ¿verdad que sí? Sí le echan ensalada de verduras, pero cálmala, hay que hacer esto así. Espérame. Ahí está. Ay, se mira bien rico. Así arriba. A veces le avienta la gente pasas arriba también, ¿verdad? Coco. ¿Mande? También le avientan coco, ¿verdad? Tú siempre con tu pinche coco, güey, a la verga, desde que empezó el video. ¿Cuál pinche coco? Bueno, sí. Aquí estamos en Estados Unidos, Jota. La gente está... Pero está al revés. ¿Cómo? Es en la espalda. ¿Es la espalda? A la verga. Sí, pues ya valió verga. Ay, siempre fracaso. Quiero mandarle un saludo muy especial en este video a Madame Oyuki, que fue quien me patrocinó mi disfraz. De Halloween. Es de Maléfica, pendeja. No, es disfraz de Halloween. Ay, ay. Ay, Dios mío. Ya te enojó. Te va a sacar los poderes. Ganas de meterte un cachetadón, güey, con tu niño. Así, de agarrarle la popó de tus niñas, güey, embarrársela. ¡Ay! Así. Che, guarcaje de onda. Los olores aquí, hermanas. Ay, no, hombre. Imagínense que el sugar acaba de cagar. Así huele esta ruca. Bueno, sobres. ¿Empezamos? Ten. La pierna. ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! Estás a dieta. Estoy a dieta. A ver, vamos a probarla. Pero pruébalo así con... No, es que espérame. Nunca falta una casa donde haga pan ya la mozo. Checa tu tiempo, yo traigo lentes. No, güey, es que aquí siempre se pone el amoso el pan. No, no está bueno el pan. A ver, chécalo, chécalo. No, voy acá. Chécalo, puñetona. Está bien. Ah, bueno, pues agarra un pan tuyo y agarro yo otro. Mira. A ver, que pase alguien para que lo pruebe. Que pase el sugar. Que pase el sugar, por favor. Punta. Ay, espérenme. Es que aquí es donde estamos. Las palabras sugar son riquísimo. Espérame, todavía no. Acá, ponte acá. Delicioso. Columba, bueno, agarra tu pedazo. Coge mi pollo ya. No, Jota, tienes que probarlo todo así, como todo así. Ten, estúpida. ¿Quién verga ya querías el pollo de seguro? No, yo el pollo es madre. No lo tienes que probar hasta el... Hombre, seguro no has almorzado, culera. Me no. Pinche perra. Hombre, güey. Vamos a probar, hermanas. Ya. Feliz Día de Acción de Gracias, aunque no se puedan ver ahí en familia. Ahí están todos hipócritas reunidos en su casa, la verga, sacándose la garra. Se van al baño las señoras, Sugar, se van y tú traduce. Se van y dicen, Feliz Día de Acción de Gracias. ¿Lo digo en inglés? Sí, sí, en inglés. Okay, they go to the restroom and then they come back and they say Happy Thanksgiving Day to all my family and thank God for all. Y llenos de hipocresías porque se están ruñendo el culo todos ahí. Diles. And they are all gossiping from themselves. Que les deseo un día lleno de eso, de lo que viven todos los días, de lo que se alimenta su familia en cada casa. Pamela wishes you a really nice day and very happy day too. Ok, vamos a probar. Una, dos, tres. Riquísimo. Riquísimo. Delicioso. Quiero más. Soy Pamela Chef y esto fue Thanksgiving 2023. Un pavo de pollo. Pavorosos frijoles. Que a lo mejor ustedes están comiendo en tu casa, si son de México. Nos vemos. Pero están muy delicados, pues, ¿no? Espérate. No, sí, no. Aquí no hay gente delicada, acuérdate. Que aquí... Y siempre, si tú eres hermana, ves, y cuando la tía, antes, porque todo quieren publicar en Facebook, Columba, sí. Ves, y de adrede, hermana, ves, y hable así al pavo. Ay, se les quedó bien rico. Y luego te les quedas viendo así, hermana, así era. Bye, tía. Las quiero mucho.
Porque de seguro te están ruñando el culo de que eres hermana y porque se te nota, pero no quieren decir, no quieren decir nada en la familia. Hipocresía, vaya. Como tú cuando le mamaste la panocha a Nancy. ¿Cuándo yo se la mamé? Pues Nancy dijo que tú le querías mamar la panocha. Una gran mentira. ¿Y a la señora que la querías golpear? ¿A Celia? ¿Me pendeja? Eso dijo, es cierto, sí. La quiero desgreñar. ¿Y la cama? Ah, pues chupete. Ah, se cagó y se mió allá con su mamá. A un lado. ¿Qué tienes que decir de eso? Bomba. ¿A dónde me mí? Ah, ya, mijita, diles a la verga. Enfócala a ella. No, es una gran mentira, Pamela. ¿Te dijo ella o que me mí? Qué riquísimo, güey. Miren, hermanas, ¿cómo nos quedó el pollo? Dice que la que no has comido eres tú. Todo el trabajo que nos costó bajarnos del... ¿Mande? Dice que la que no has comido eres tú. No. No, dice... Todo el trabajo que nos costó bajarnos a comprarlo ahí, en la tienda Ley. Ay, no, bien feo. Dijimos que era de Sam's. Ay, no. Estos pavos ahorita están aquí en... La gente muy popofa ahí en Sam's, muy chavosita. Ah, sí. Y va a comprar un pollo de $5. Sí, sí, va un pavo de $5, sí. Sobre todo, bueno, no quiero decir de dónde porque nos van a de Roxana no vas a estar hablando, ¿eh? Pues está bueno. Comadre, ven y pruébalo. Ven. Sí, parece que está bueno, chuban. Sí, está bueno. Mira, esta parece carnívora. Ten, comadre, aquí te hice ya un poco. Vente para acá. Por andar de más, Columba. ¿Qué? No comiste por andar de la vida. Ay, aquí está el paciente que no nos dieron, Pamela. Pues agarra si quieres, dile. Ay, riquísimo. Comadre, no te de asco. Ya, delicioso. Quiero más. En un video dijeron que tú eras Yolanda Saldívar, comadre. Y Carmelita Salinas. Que me cuidara de ti, comadre, que no me fueras a hacer algo. Sí, porque acuérdate lo que pasó. Que la mató. Sí, ¿cómo se llama? Se obsesionó con Selena. Está riquísimo el pollo, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Columba? Está riquísimo. Sí, ya me lo acabé, mira. Mejor el pollo. Digo, el pavo. Tengo que buscar otra. No, no lo acabé. ¿Qué buscas? Pues otra cerveza, Columba. No hay. Ya no hay. Ay. Ahora más si quieres. Yo ya acabé. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Maldosa, como siempre. ¿Vas a ver? Espérate. Ay, no, espérate. Te enchilé. Te tenía que hacer una maldad astúpida con un chile. Comadre, pruébala, a ver si está picoso. No, no. No manches. Viene chile. ¿Qué pensabas, culera? ¿Que no te iba a hacer ninguna maldad esta noche? Y te voy a enchilar los ojos. Te voy a enchilar los ojos, pinche perra. Así me gusta, que andes bien enchiladita para agarrarte a vergas. Ay, a mí me estés aventando. Hermanas, les estoy así bien padre para que sepas que te estoy enchilando los dedos para que ahorita que agarres a las niñas se las lleve la verga. Eso es lo que estoy haciendo, culera. ¿Qué pensabas? Ya me quieres soltar. Esto fue Pamela Chef. ¡Nos vemos! Me enchilé todas las manos, culera.